Bueno, Maxi, una modalidad de poder poner a los vecinos en alerta en relación a estos delitos informáticos que tan habitualmente tenemos día a día, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber presenciado la charla. Somos de Pihué y, bueno, venimos invitados por el jefe de la subestación de Cierre la Ventana con este problema que es a nivel país, ¿no? El tema de las estafas virtuales, secuestros virtuales, extorsivos, ¿sí? Que se están dando. Como yo siempre digo, con el tema de la pandemia que estamos transitando, esto se empeoró aún más y el delincuente o el ciberdelincuente, como nosotros le decimos, va perfeccionando, ¿sí? Su partido delictivo. Y bueno, nada, venimos acá a la comunidad de Cierre la Ventana a darle pautas, tips, recomendaciones de seguridad para este tipo de delito, ¿no? Bueno, los vecinos participaron, algunos con experiencias lamentables, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo, por ahí, estas charlas uno por ahí las viene dando ya hace varios años y de cada charla también se lleva una enseñanza. Y bueno, nada, sirve también como ejemplo para el que no pasó por esa situación, que el vecino que se acerca cuente su experiencia y sirve para que al que no le tocó estar alerta, que esto realmente pasa, no son problemas solamente del conurbano bonaerense o de las grandes urbes, sino esto también pasa en nuestros pueblos, en nuestros distritos, y bueno, nada, es un problema que se está enfocando en ese trabajo, así que bueno, nada. Hay dos modalidades que en realidad para mí fueron novedosas y que son gravísimas de último momento. Uno es el tema de la piña que explicaste, sí. Y esto de los códigos por WhatsApp. Sí. ¿Nos podés dar ese detalle para, sí, que la gente también esté alerta en ese sentido? Sí, sí, la piña Wi-Fi es un servicio, llamémosle así, que genera una red Wi-Fi trucho, llamémosle así, que genera que nuestro dispositivo móvil, generalmente, al estar conectado al Wi-Fi fijo, eso genere que nuestro teléfono automáticamente se conecte, ¿sí? Por eso yo por ahí lo que le recomiendo siempre a la gente es que fuera del ámbito de nuestra vivienda o de nuestro lugar de trabajo, desactive esa función, la función de Wi-Fi, la más común, la más típica que uno conoce, para que si hay alguna piña Wi-Fi o alguna red no legal, llamémosle así, que esté activa, pueda comunicarse con nuestro teléfono y así obtener la información que el ciberdelincuente desea. ¿Sí? O sea, uno se conecta con esa piña y a través del Wi-Fi chupan los datos del WhatsApp o de todo el teléfono. Es un dispositivo que genera una red Wi-Fi trucha, llamémosle así, fraudulenta, que nuestro dispositivo, al tener el Wi-Fi activado en cualquier lugar, ¿sí?, ingresamos a un lugar donde el dispositivo ese está funcionando o quedó funcionando por el ciberdelincuente y obtiene la información del teléfono que desee automáticamente. Es como que se apodera de nuestros datos, de nuestro teléfono. Uh-huh. ¿Sí? Y el tema de las estafas que se están dando por WhatsApp, me preguntaba hace un ratito, sí, generalmente lo que se hace es mandar un link que se manda por la red, por la aplicación WhatsApp. Y eso genera un link que nosotros al darle al cliquearlo, ese sistema chupa toda la información en realidad de lo que es los contactos que nosotros tenemos en el directorio de nuestro teléfono y genera un mensaje con un código como que la persona está solicitando un ejemplo, alguna ayuda económica o lo que sea. Nosotros generalmente mandamos después, como el contacto es conocido, mucha gente antes de chequear realmente esa información o de llamar a esa persona que nos está solicitando el dinero, directamente hacemos el depósito o enviamos ese dinero. Y bueno, generalmente termina siendo una estafa. ¿Con qué frecuencia se renuevan estos métodos delictivos? Es decir, estas dos cosas que estás, sí, mencionando, la piña Wi-Fi y, sí, el código de WhatsApp, son relativamente nuevos. Sí, esto es nuevo. Uno tiene que por ahí contar que esto es el día a día. Yo por ahí podemos estar alertando sobre este tema y de acá un mes o 20 días o 2 meses, 3, venir a Cierre la Ventana y ya estamos hablando de alguna otra modalidad, uh-huh, nueva.
Como pasó con las vacunas, por ejemplo, que pedían dinero para los turnos. Y esto, uno le va poniendo trabas, ¿sí?, al ciberdelincuente, y después el ciberdelincuente se va perfeccionando para buscar otra manera de estafar o otra manera de hacer el cuento y así obtener lo que ellos necesitan. ¿Tenés algún video completo de este tipo de charlas y recomendaciones como para que la gente pueda acceder desde cualquier, no sé, de YouTube o demás que puedas recomendar? No, en este momento no, pero bueno, por ahí lo que se planteó hoy acá en la reunión se va a trasladar al jefe de la subestación de Cierra la Ventana para que por ahí lo pueda compartir, ¿sí? Son más que nada medidas de recomendaciones, autocuidados y bueno, como les decía, todo lo relacionado a lo que es estafas, secuestros virtuales y extorsivos, que a los asistentes les comuniqué que es lo que más se está dando ahora debido a la pandemia que se está desarrollando. ¿Sí? ¿Algo más? No, por ahora nada más. Agradecido a la gente de Cierra la Ventana que estuvo presente acá y que estuvo escuchándonos y aportando ideas también, porque uno también aprende, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, nada, a disposición, la policía está a disposición de la gente, así que lo que se necesite, a su disposición. Muchas gracias. No, gracias a usted. Sí, sí, lo de la piña es más que nada un método que nosotros estamos recomendando a la gente, que evite conectarse a redes de wifi gratuitas, libres, que hay en cualquier lugar público, porque bueno, como lo dijimos en la charla, hay una metodología a la cual pueden ingresar por el medio del wifi y acceder a los datos del teléfono, y ya una vez que están dentro del teléfono, bueno, siendo un poquito más complejo, te secuestran toda la información. Sí, tenés toda la información. En cambio, el tema del código de WhatsApp, sí, esto, de hecho, acá en Cierra de la Ventana pasó, tenemos un caso en el cual hacen un llamado, generalmente una llamada por Wi-Fi, por WhatsApp, y después de la llamada te mandan un código, pero por mensaje común es el código. Entonces vos ingresás por el mensaje común y ellos, desde el momento que vos ingresás con ese código, ellos te blanquean el teléfono, se llama, y ellos se quedan con tu línea de WhatsApp, y a partir de ahí ellos empiezan a comunicar con ellos. Yo hablo las personas que cometen el delito, ¿no? Ellos se comienzan a comunicar con tus amigos, con tus contactos que tenés, y empiezan a pedir dinero para que les depositen dinero. Y o sea, extorsionan a tus contactos, ¿sí? En una palabra. Sí, en una palabra. De hecho, no los extorsionan, se lo piden. Y vos confiando, ¿sí? Porque vos en el contacto está apareciendo la foto y el número de teléfono de tu amigo. O sea, entonces, Maxi Fogel me está pidiendo a mí que le dé una mano porque se quedó sin plata en Mar del Plata. Y ahí en muchas oportunidades ha pasado de que efectivamente les hacen la transferencia o les depositan la plata y confiando en que es su amigo y después se dan cuenta de que el verdadero dueño de la línea telefónica tenía el número bloqueado y se lo estaban usando estos delincuentes. ¿Los vecinos te han pedido este tipo de charlas? He charlado. Principalmente cuando vos tomás una denuncia de sí, esta. Sí. Nosotros ya lo veníamos charlando, bueno, pero nos pasó. Tenemos que tener en cuenta que desde marzo del año pasado estábamos con esto de la pandemia, no la podíamos hacer. Y ahora que se empezó a liberar un poco, tuvimos el verano. En el verano no queríamos molestar, porque sabemos que hay muchos prestadores turísticos, hay mucha gente que trabaja, se dedica muchas horas del día al trabajo, entonces no queríamos molestarlo con esto. Y bueno, ahora que previo a la temporada 21-22 decidimos empezar a hacer esto, de tener las charlas de seguridad acá en Cierra de la Ventana, como lo vamos a hacer en Sandungaray, Torquitz y Villa de Ventana también. Bueno, por lo que dicen, en lo que comentaban y lo que explicaban, esto es prácticamente día a día. Sí,
Sí, hace poco, con la desesperación de la gente con las vacunas, ahora con este método de la piña o el código de WhatsApp. Por eso, como siempre nosotros lo decimos, la seguridad la hacemos entre todos y charlando con el vecino todos los días. Nos sirve, hoy en día a nosotros nos sirve más interactuar con la gente, con el vecino, que otros métodos que se hacían antes de prevención. Y bueno, hoy en día tener un contacto muy fluido con el vecino es prácticamente fundamental para que las localidades sean tranquilas y tengamos una seguridad, la seguridad que nos merecemos, como están acostumbrados a decir en Sierra.